Primero que nada, agradecerle a Fucrea, a Inale y a Iña la oportunidad de estar presente en este importante foro. Lo primero me interesa comentar por qué estamos en este tema dentro de la red sectorial tecnológica de la búsqueda de equilibrio entre producción de biomasa y producción de leche. Y voy a intentar fundamentarlo y después vamos a hablar del experimento del CRS. Y esto tiene miradas a distintos niveles. Por eso me quiero detener un minuto y quizás sea lo más importante, fundamentar con claridad por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estos son datos de producción competitiva también. Estamos muy vinculados a ese proyecto. Pero en definitiva, hacia acá, estos son grupos de productores que hacia acá crecen en resultado, tienen mejor resultado, medido como margen de alimentación, como explicó Guillermo, que arriba muestra cómo se mueven en productividad. Ustedes ven que si toman los tres del centro, la productividad se duplica, ya sea en sólidos por hectárea o en litros por hectárea. Y las barras indican cómo alimentan estos sistemas. O sea, que esa es toda la información que hay ahí. Mejor resultado, incremento en productividad y estructura de alimentación. Si uno mira esto como una ruta de cambio técnico, que no necesariamente lo es porque son productores distintos, pero si lo miramos así, esto es muy atractivo porque en definitiva está mostrando que este incremento de productividad se sostiene con un acompañamiento en los distintos componentes de la alimentación, en particular el aporte del forraje, y es eso lo que explica que estos sistemas dupliquen la productividad sin comprometer costo de producción y en definitiva logrando un mejor resultado económico. Y esa es una ruta de cambio técnico muy interesante para el Uruguay y en la que creo debemos poner el mayor esfuerzo. Lo que está atrás de esto es que si, y recién lo mostró Guillermo también, si uno mira cómo se mueve la producción individual y la carga, va a encontrar que estos sistemas hacia la derecha incrementan carga y producción individual. Entonces, una primera variable para nosotros, para buscar este balance, es el análisis de la carga. También tomando datos del proyecto, son los mejores datos que tenemos de nivel comercial, nosotros. Acá compara carga en términos de vaca por hectárea de plataforma, es decir, a donde llegan las vacas en ordeña a pastorear. Estamos dejando afuera el área de reserva. Y consumo de forraje por hectárea de plataforma. Consumo directo, pastoreo directo. Bueno, de esto no voy a hablar porque después lo va a tratar Santiago más tarde, pero sí me interesa hablar de estos dos lugares. Si nos ubicamos en una vaca 50, que es donde está el 25% superior de producción competitiva, van a ver que hay una variabilidad muy importante. Hay tambos que cosechan 3.000 kilos y hay tambos que cosechan 6.000 kilos de pasto. Y lo que nosotros creemos que está metido ahí al medio, lo que explica esa diferencia, y es por eso que estamos trabajando en ese tema, es manejo. O sea que la carga es importante porque marca una tendencia clara y la carga es un componente estructural de los sistemas. Los sistemas no mueven la carga todos los días. Trabajan para estar en un objetivo de carga. Será uno, será 1,2, será 1,5, pero trabajan para estar en ese objetivo. O sea que es una variable bastante estructural. Pero entre la carga y el resultado está el manejo. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a trabajar integrando carga y manejo en forma conjunta. Y también decidimos por una vez ponernos adelante de los productores, de este grupo al menos, que no tiene muchos exponentes en dos vacas por hectárea. Nosotros sabemos que ya hay varios productores trabajando ahí y otros que no están en producción competitiva, que también trabajan ahí, pero nos parece un deber de la investigación en ese afán de analizar la combinación de carga con manejo, investigar acá, porque hay productores que necesitan esta información, y investigar en lo que se puede llegar a venir o en lo que indicaría el seguimiento de esa ruta de cambio técnico. Respecto al manejo, me interesa ahora pararme un minuto respecto al manejo. El manejo también tiene muchos andaniveles, pero yo quiero tocar dos. El primero es cuál es la decisión de manejo de cuya responsabilidad es directamente de ustedes, de los que están acá o los que están operando los tambos.
Si nosotros partimos de, o sea que acá voy a mirar manejo y cosecha y producción de forraje como primera cosa. Si nosotros tenemos una pastura con cierta disponibilidad y ustedes la decisión que en realidad toman diariamente teniendo una cierta cantidad de vaca es qué tamaño de franja le van a dar, en realidad están tomando la definición o la decisión que define la eficiencia de un sistema pastoril. Como es acumulativa a lo largo del tiempo, nadie le da el peso que tiene cada día, pero esa decisión acumulada en el tiempo define la eficiencia de manejo de un sistema pastoril. Cuando ustedes definen, las vacas las tienen, no las definieron en otro momento, que voy a ordenar tantas vacas, van a parir así, entonces ustedes se encuentran mañana que tienen tantas vacas. Cuando definen esta otra variable, que sí la definen para la semana que viene, para los próximos 15 días, como sea, están definiendo la oferta que va a tener cada vaca. Y cuando definen la oferta, se definen dos variables fundamentales. Una es cuál es el consumo potencial de pastura que tiene la vaca, que junto con el concentrado y la reserva determina la producción de leche, pero al mismo tiempo están definiendo cuánta pastura queda. Y cuando definen cuánta pastura queda de esta que había originalmente, en esencia están definiendo cuánto tiempo le va a llevar esa pastura volver a recomponer una disponibilidad que permita un nuevo pastoreo. Y nos podemos enojar y molestar con el clima porque llueve mucho o poco, pero esta decisión que regula esta relación y esta relación es determinante para la eficiencia de un sistema pastoril. Y esta es la razón por la cual nosotros creemos que a este nivel está parte de la explicación de esa distancia que hay entre 3.000 y 6.000 kilos de consumo en los sistemas que tienen una vaca y media por hectárea. Y que se va a volver a reproducir con dos vacas por hectárea y que también está presente con menos vacas por hectárea. Y hay un tercer andanivel, quizás me estoy yendo en mucho detalle. Bueno, esa herramienta quiere decir, esto es manejo, esto está del lado de ustedes, es manejo. Los que cambian, controlan y tienen poder sobre esta decisión son los que están en los sistemas de producción. Y después nos interesa un minuto el tema, el vínculo entre manejo y consumo individual. Así como la franja diaria es una decisión diaria, esto ya ocurre en otro nivel de tiempo y es muy importante, pero también explica por qué estamos con esto del balance. También nos interesa el balance acá. Cuando uno define un cierto nivel de residuo, que puede ser muy bueno para la pastura, nosotros queremos saber al mismo tiempo cómo le va a pegar a esta vaca en términos de consumo. Y el tema es que la hipótesis que nosotros tenemos es que en muchos casos cuando seguimos las recomendaciones que maximizan producción en base a la ecofisiología de la planta, las vacas que nosotros tenemos que son diferentes a las que hay en el lugar donde viene esa información, muchas veces pasan hambre. Y no es que una cosa esté bien y otra esté mal, nosotros tenemos que entender dónde estamos parados y dónde queremos estar parados, buscando el mejor balance para las dos partes. Con esto no estoy haciendo otra cosa que fundamentar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, de dónde viene esa idea de combinar carga con manejo, que es lo que voy a pasar a mostrar ahora. Esto es lo último. Este cilindro que está acá, que en realidad se le puede poner valor si uno multiplica profundidad por área, por densidad. Bueno, el área de bocado es una propiedad más de la vaca, cuánto puede agarrar con la lengua. La densidad del forraje es una propiedad más de la pastura, del tipo de pastura que tengo y qué densidad tiene. Realmente en el lugar que yo intervengo es cuál es la profundidad de bocado, que depende de la altura de la pastura y lo que yo deje como remanente. Cuando yo manejo esto, ahí ya estoy metiéndome no solo en la oferta, que la definí con otro criterio, sino cuál es el consumo que puede tener la vaca. Esto simplemente para decir que esta foto es tomada en Uruguay, que tengo cientos de estas, y que muchas veces las vacas salen a pastorear con un cilindro vacío y que su potencial de consumo son 2 centímetros por un poquitito de área y con mínima densidad porque el tipo de pastura que tenemos nosotros no necesariamente aumenta densidad cuando baja la altura, que es lo que uno espera en todas las pasturas. Y esto es lo que tenemos que evitar. Si es esto lo que tenemos, tenemos que intervenir sobre esto y tomar otra decisión. Bien. En los 10 minutos que más o menos había previsto, espero haber fundamentado por qué voy a mostrar ahora un experimento cuyo núcleo central
es evaluar el efecto de la carga y del manejo del pastoreo sobre una serie de variables. ¿Cómo está organizado este experimento? Son rodeos de 24 vacas que viven en 16 o en 12 hectáreas, por lo cual nos da, lo que comenté al inicio, una vaca y media o dos vacas por hectárea. Y estos rodeos de 24 vacas que viven en estas áreas se combinan con dos niveles de manejo. Un manejo que responde a lo que sabemos con una amplísima documentación científica y amplio soporte científico, lo que serían criterios de manejo que maximizarían la producción de forraje, especialmente orientado a las gramíneas, ingreso con un estado de unas 3 hojas, no más de eso, y salidas de unos 4 centímetros en otoño, invierno, primavera y un poquito más en verano. Lo contrastamos con un manejo más laxo, que para hacer corta esta historia y no confundir, esencialmente deja residuos mayores. Y obviamente que cuando dejamos residuos mayores acá, estamos tratando de interferir en esa dinámica de cuánto tiempo le lleva a volver a la condición y cómo va a ser el bocado de la vaca. Estamos tratando de meternos en ese andanivel, dentro de cada nivel de carga. Así que, en esencia, paso por ahora a la alfalfa, después la comentamos, tenemos cuatro rodeos de 24 vacas. Una vaca y media con un manejo intenso, el A, una vaca y media con un manejo laxo, el B, dos vacas con manejo intenso, el A, y dos vacas. Cuatro rodeos de 24 vacas que se corresponden con un nivel de carga y con uno u otro nivel de manejo. Si entendimos hasta acá, puedo seguir, si no, tengo que parar acá. Sigo, bien. Bueno, esto es simplemente la distribución del experimento en el espacio. Este es un experimento que está proyectado para 3 años de duración. Después puedo explicar por qué tiene ese diseño. Y una vez que seleccionamos los potreros que corresponden a cada rodeo de 24 vacas, esos potreros quedan para esas 24 vacas durante los 3 años. Con una vaca y media, el A y el B, o con dos vacas, el A y el B. Esto ocurre en el Centro Regional Sur, que es una estación experimental de la Facultad de Agronomía en Progreso. ¿Cómo se conduce el experimento? Bueno, esencialmente la asignación de forraje se define por las cargas y los manejos, o sea, cuánto ofertamos es un resultado de lo que tenemos para ofertar, y lo que sí hacemos es cada vez evaluamos. Si la asignación está por debajo de la capacidad de consumo de las vacas, se suplementa. Las vacas van a comer lo que hay y el resto lo suplementamos. Y la parte más interesante, que creo que es la que más falta muchas veces acá, si el crecimiento supera la capacidad de consumo de las vacas, damos todo lo que podemos de pasto y ya sabemos que tenemos que cosechar mecánicamente, porque el pasto crece más rápido que lo que nosotros lo podemos consumir. Este es otro criterio importante, porque nos interesa interferir en el manejo y que las vacas cuando van al campo tengan un buen bocado, no importa si son 10 o 50 bocados, pero que el primero hasta el último sean buenos bocados. Trabajamos con un stock o con una disponibilidad objetivo de 1.800 kilos. Queremos que si recorremos el sistema de cualquiera de los grupos de 24 vacas, podamos determinar que hay una disponibilidad promedio en torno a los 1.800 kilos. La disponibilidad de forraje se determina semanalmente, las decisiones en el experimento se toman semanalmente, se utiliza una técnica que no viene al punto de detallarla ahora, y como determinamos cada parcela siguiendo una transecta predeterminada semanalmente, todas las parcelas de todos los tratamientos, en realidad estamos monitoreando el crecimiento. Si esto tenía 10 y la luna que viene tiene 20 y entre medio no pasó nada, esos 10 kilos de diferencia es lo que creció en 7 días. O sea que tenemos un registro de crecimiento de todo el sistema, cada potrero y de todo el sistema. También registramos información que nos parece importante para después entender los resultados. Pero realmente el quid del asunto del manejo de este experimento es, nos organizamos para comer todo el pasto que crece, con esas medidas que les comenté al inicio. Seguimos algunas reglas de pastoreo y tenemos un objetivo de stock. Eso es lo que está en juego y responde a ese modelo conceptual que mostré al inicio. Bueno, se monitorean las reservas, tratamos de monitorear los desperdicios también. No hay ninguna sofisticación en el sistema de manejo ni en la infraestructura. Se utilizan cajones para dar el ensilaje y aros para dar el enolaje o el heno.
Y en los animales, en la parte que yo voy a mostrar acá, en paralelo están ocurriendo otros experimentos con otros detalles, pero a los efectos principales del experimento, en los animales, peso vivo y condición corporal mensualmente, por gente entrenada, nos aseguramos que los mismos estén, y leche, sólidos, grasa, proteína, etc. Voy a empezar ahora a mostrar algunos resultados, y les llamo preliminares, no porque no estén consolidados muchos de ellos. Les llamo preliminares porque este es un tipo de experimento complejo, nuevo, no es fácil de interpretar, e inclusive para hacer análisis estadístico no tienen repetición en el espacio, entonces realmente los datos se van a consolidar en el tercer año, o por lo menos con 2 años cerrados. Nosotros en este momento estamos completando el primer año de trabajo. Empezamos a hacer determinaciones precisas en mayo del año pasado. Bueno, pero primero para orientarlo sobre el tipo de vaca que nosotros estamos utilizando, un ganado blando con un alto componente de cruza que se viene haciendo en el Centro Regional Sur, 515 a 520 kilos de peso vivo por vaca en ordeñe, que traducido en una vaca y media y 2 vacas por hectárea nos da en este orden, 750 a 1000 kilos por hectárea. Esas son las cargas que estamos manejando y creo que es como tenemos que referir la carga nosotros de aquí en más, porque tenemos, por suerte, cada vez más variabilidad en peso vivo en el Uruguay y no tenemos una cosa plana única. Esta es la evolución de producción de leche. El año pasado, por los problemas propios de comenzar un experimento complejo como este, en otro sentido, por los problemas climáticos que hubieron, un abril desastroso, como lo tuvo todo el mundo, empezamos en mayo, y en junio empezamos con las determinaciones, si bien las vacas ingresaron en marzo, que es cuando comienza. Esta fue la evolución de leche individual de las vacas en 2016. El experimento cierra las lactancias en enero y febrero y en marzo empieza un nuevo grupo de vacas. O sea que acá entraron vacas nuevas, entró muy mezclado un componente alto de vaquillonas, algunos no en el desarrollo que tenían que tener, pero bueno, el nuevo grupo que va a ir hasta diciembre ingresó aquí y es esta la evolución que tiene. Si esto lo traducimos en productividad, acumulamos esta leche, obtenemos valores de este rango. O sea que con una vaca y media por hectárea produciendo estos niveles, bueno, son unos 12.000 litros por hectárea de plataforma, unos 8.700 litros por vaca ordeñe año y 950 kilos de sólido. Con 2 vacas por hectárea, son 17.500 litros por hectárea de plataforma, 8.700 litros y 1.350 kilos de sólido. O sea que esencialmente la productividad por vaca es la misma, independiente del nivel de carga, y la diferencia la está haciendo la carga en diferencia en productividad. Pero son productividades muy interesantes. Hoy de mañana Alejandro Lamana nos estuvo presentando datos y resultados del módulo que también tuvieron acá con 18.000 litros de leche. Esto es cómo se alimentaron las vacas, o sea, cómo se alimentaron esos 8.700 litros, es alimentación por vaca, no es consumo, esto es forraje ofrecido. Bueno, no entre manejos, pero entre cargas aparece una diferencia de unos 3 kilos, lo que estuvimos ofreciendo por vaca, por día, en todo ese periodo, en todo ese año prácticamente. El concentrado, no lo comenté, pero el concentrado es fijo, se da en sala, y lo que queremos dar es en el orden de 5 kilos de materia seca promedio año, nos fuimos un poco más arriba. Nosotros no queríamos subir mucho de 1.500 kilos por vaca por año, tuvimos en 1.800, y lo que sí es respuesta es el ensilaje, el heno, cáscara de soja, que eso se da según se necesite para completar la vaca para lograr ese promedio de unos 8.500 litros por año. Esto es de las cosas que esperamos salir de preliminares y dar datos más definitivos y de consumo, que tenemos varias formas de poder estimar el consumo aquí. Ahora voy a consultar. Ahí era ofrecido el consumo, ¿no? Sí. ¿Cuánto calculás que debe ser el pastoreo de los 16? Yo vengo después sobre eso. El otro es el control de stock. Yo le dije, nosotros tenemos un objetivo de stock. No salimos a pastorear y que pase lo que pase y después decimos, pa, mirá qué macana lo que nos pasó. Muchas vacas y no había pasto y ahora quedó el pasto. No, nosotros trabajamos con un objetivo y estos son los valores que obtuvimos para los distintos tratamientos
Aquí está el área que estaba en pastoreo, acá le llamo área activa, o sea, si un potrero sale en barbecho porque va a transitar de verdeo invierno a verdeo verano, o, no está acá, y si se cierra para reservas tampoco está acá. Lo que está en pastoreo, sería superficie efectiva o activa, tuvo estos valores. Si trazamos nuestra meta, nos hubiera gustado estar siempre entre 1.500 y 2.000 kilos, tuvimos algunos desajustes en otoño, pero lo consideramos razonablemente satisfactorio que el estatus de disponibilidad de pastura de todo el sistema no se nos cayó. También monitoreamos, como le comenté recién, tasa de crecimiento. Ojo que acá está dado vuelta, o sea, de enero a julio es de este año, 2017, y de agosto a diciembre es del año pasado. Estas son las tasas de crecimiento promedio de los cuatro sistemas, no quiero poner ruido acá. Estos valores coinciden muy bien con los datos del monitoreo satelital de Conaprole. Hicimos la comparación para tener alguna fuente para este mismo periodo de tiempo, para los mismos recursos forrajeros, por lo cual los consideramos satisfactorios. Y esto, acumulado, igual que mostré para la leche, nos da unos 13.000 kilos de materia seca por hectárea. Acá no hay cultivo de verano, hay verdeo invierno, verdeo verano, que es sorgo forrajero, y praderas de 3 años, que son base dactilis o base alfalfa. O sea que toda el área está en pastura para ser cosechada directamente. Pero esto nos resulta alentador, obviamente. Y acá empiezan a abrirse los sistemas, y es en esto último que me voy a detener un poquito más. Este es el forraje que nosotros estimamos que desapareció, que es nuestra mejor estimación por este lado del forraje cosechado. Es decir, con una vaca y media anduvimos en el orden de los 6.000 kilos de materia seca cosechada, nos ubica en esos 6.000 con los que partimos de la gráfica inicial, pero vemos muy interesante esto. Ese sistema, decididos a cosechar todo, prácticamente un 40% de la pastura la tuvimos a cosechar en forma mecánica. O sea que en síntesis, con una vaca y media cosechamos en el orden de 10.000 kilos de materia seca, 6.000 pastoreo directo y casi 5.000, o sea, más en el orden de 11.000 kilos, 4.600 kilos en forma mecánica, en forma de silo pack, esencialmente. En el sistema de alta carga, primero que encontramos esta variación entre manejo, que acá no hay ninguna variación entre manejo, hay variación entre manejo, en números promedio, que nos vamos a quedar por ahí ahora, por eso son datos preliminares y después lo vamos a afinar, nos está diciendo que un 80% del pasto se consumió en forma directa y un 20% en forma mecánica. Y lo cosechado mecánicamente en este sistema con dos vacas, el 100% fue sorgo forrajero en un año lluvioso como fue este verano que pasó. Acá no, acá hay mucha pradera y hay sorgo forrajero. Acá hay cosecha en primavera y verano, acá hay cosecha solo en enero y febrero. Nos empieza a mostrar dos sistemas distintos, que pueden ser los dos muy eficientes, los dos pueden cosechar 10 toneladas de materia seca, pero empieza a mostrarnos que lo van a cosechar en forma distinta. Y estos valores van a cambiar, obviamente, de año a año, pero creemos que la diferencia entre ellos va a ser estructural. Y hay que leer así los sistemas, y esto tiene que ver también con el enfoque de Inale cuando miró los sistemas, mirando cuánto forraje producen, cuánto es pastura propia y cómo se integra en el sistema. Después hay otra variable que nos empieza a mostrar que se configuran dos sistemas distintos y que nosotros le damos mucha importancia. Nosotros medimos todos los días, cada día tiene dos eventos de pastoreo, AM y PM. Un mes tiene 60 eventos y el año tiene 60 por los meses que multipliquemos. Lo que nosotros miramos es cuántas veces las vacas van a la pastura y cuántas tienen que quedar encerradas. En un ensayo de este tipo, ¿por qué una vaca no iría a la pastura? Bueno, esencialmente hay dos razones, o porque hay poco pasto o porque hay un temporal que no nos deja ir a pastorear. ¿Está bien? Entonces, esto es la proporción del tiempo que las vacas tuvieron pastoreando o encerradas. En otoño, para las vacas, para en invierno, perdón, del año pasado, para las vacas en una carga y media. Y acá ven la diferencia con dos vacas, o sea que en invierno del año pasado una vaca y media tuvo 60% del tiempo pastoreando y 40% encerrada y en el otro 50 y 50. ¿Qué pasó en primavera? Bueno, los dos se comportaron iguales y este es un buen ejemplo, ese 17% del tiempo que no pudieron ir a pastorear obedece en el 100% de los casos a temporales que no nos dejaron salir. Y ese es un dato de la lechería uruguaya.
Va a ocurrir siempre, a veces será el 17, a veces el 13, a veces el 25, pero va a estar ahí. Esto es en otoño de este año, otoño del 17, vean que la diferencia es muy marcada, 75-25, 40-47-53. Entonces nos está mostrando dos sistemas con alto potencial de cosecha de forraje, pero que se cosecha en forma distinta, que requieren determinadas necesidades de infraestructura también distintas, porque la dinámica de alimentación es diferente. Para poner un valor global, si ponemos todo el año, una vaca y media nos permitió una relación 75-25 entre pastoreo y encierro, mientras que dos vacas nos permitió solo 60-40. Y obviamente cualquier suba posterior de carga nos va a perfilar en ese sentido. Esto es un resumen de los datos que le quería mostrar, y esto es lo último, que siempre van a preguntar, ¿qué resultó eso en términos de resultado? Con los mismos criterios de competitiva, no tuvimos diferencias significativas por vaca, pero obviamente sí juegan las cargas. O sea que en una vaca y media tuvimos entre 6,8 y 6,7, 6,8 dólares por hectárea por día, producto de esto por 1,5, y casi en los 9 dólares por hectárea y por día, ¿qué anualizado da estos valores? Esto no tiene valor comparativo, son 24 vacas en 12 hectáreas o en 16 hectáreas, pero nos muestra un horizonte. Y si queremos acortar esa brecha que tú decías, Jorge, con productividad nos parece que este puede ser un camino interesante. Y estos valores, si recuerdan lo último que mostró Guillermo, esto está a 1.000 dólares arriba del percentil superior y esto está a 2.000 dólares arriba del percentil superior. De nuevo, no es leal ni lógico hacer una comparación directa, pero las magnitudes también importan porque dan orientación. Bueno, para terminar, estos son los datos que yo les quería mostrar. Yo creo que el valor de este experimento no está totalmente en esos datos, que creo que son interesantes, que abren perspectiva, que nos permiten trabajar con expectativas, sino en que estamos trabajando en el marco de la red tecnológica sectorial, donde están participando todas estas instituciones. Y de verdad que no quiero dejar pasar esta oportunidad de darlo a conocer, porque no sé si todos lo conocen, y también de agradecer a todas estas instituciones. Porque está el trabajo en red, que es lo que estamos haciendo, y con esta riqueza institucional que hay aquí, es una nueva modalidad de trabajo. Tiene un gran componente de confianza y de mucha apertura de los distintos actores para poder hacer. Y tiene un componente fundamental. Hay un compromiso conjunto para resolver problemas, no solo de investigación, sino de desarrollo de la lechería. Y creo que es una buena noticia. También quiero agradecer al Ministerio, porque yo no he comentado y no lo voy a hacer porque escapa al objetivo de hoy, pero en este trabajo que acabo de mostrar, que hay un gran monitoreo de la pastura, nosotros estamos monitoreando en todos los recursos, en todas las estaciones, el riesgo de erosión. Y es un trabajo acordado con el Ministerio y que financió el Ministerio. Y es un valor agregado de este experimento que va a tener muy alto impacto. Acabamos de hacer el informe final de un año y medio de trabajo, con conclusiones que para la RENARE y el propio Ministerio van a ser importantes para la próxima legislación o a fines de la legislación para lechería, y está haciendo aporte en ese sentido también. Y lo quiero valorar, y quiero valorar la confianza del Ministerio en recorrer ese camino. Esto lo hicimos con el grupo de suelo de Facultad de Agronomía en la parte técnica. Con este grupo técnico quiero representar a un grupo técnico, no son ellos y lamentablemente no tenía una buena foto, a un grupo técnico que nos reunimos todos los meses en torno a este experimento. Y ahí quiero destacar a FUCREA, que manda un técnico, Renzo Pichotano, va todos los primeros miércoles de mes, al IPAP, al Instituto de Producción Animal de Veterinaria, que también va un integrante todos los meses, técnicos que hacen ejercicio libre de la profesión, más los que vamos de las instituciones que estamos más activos en la red. Eso da un intercambio que ha enriquecido este trabajo. Y el experimento que nosotros tenemos hoy es resultado de esa interacción y es mejor que el que nosotros habíamos propuesto. Y es resultado de esta modalidad de trabajo. También quiero agradecer al SPLU, y para la mayoría es desconocido, pero muchos, más bien vinculados a la academia, pero también hay gente que hace ejercicio libre, integramos un grupo de investigación que se llama SPLU, y lo que tenemos es un gran compromiso de volcar todo nuestro quehacer, o importante de nuestro quehacer, para el desarrollo de la lechería. Y creo que está bueno que lo conozcan. Y después, para poder presentar los datos que presenté hoy, realmente uno necesita, como los supermercados, los mini markets, un 24x7. Y el 24x7 de este experimento es este grupo de gente que está acá.
Son de verdad 24/7, están las 24 horas, los 7 días del año, son responsables de que todo ocurra como que tiene que ocurrir. Si algo se desvía, nos llaman y nos molestan hasta que consigamos enderezarlo. Y le hago un agradecimiento y un reconocimiento especial a Gastón, Tatiana, Jessica y Diego. Y eso es todo, muchas gracias, y los dejo con lo que es la pregunta central del proyecto. Muchas gracias. Thank you.